El melocotón, o Persicum pomum, es el fruto del melocotonero, un árbol de la familia de las rosáceas. Su origen se encuentra en China, donde se cultiva desde hace 3.000 años. Llegó a Europa a través de Persia en el siglo IV a.C. y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las frutas de referencia de la región de Murcia, especialmente en el municipio de Cieza, aunque también en Molina de Segura, la comarca del noroeste y Jumilla en el altiplano. El melocotón destaca por su piel lisa y aterciopelada, así como por su forma redondeada, atravesada longitudinalmente por una pequeña hendidura. Dependiendo de la variedad, muestra diferentes tonalidades amarillas, anaranjadas y rosadas. En su interior alberga un hueso de grandes dimensiones que guarda la semilla. El otoño resulta la mejor época para plantar los melocotoneros. No obstante, en zonas donde se produzcan fuertes heladas invernales, es conveniente que se espere hasta finales del mes de marzo. Para que la maduración del melocotón resulte óptima, es necesaria una buena iluminación de los frutos, aunque una elevada cantidad de días soleados puede repercutir negativamente en los troncos y las ramas. Para evitar este deterioro, conviene encalar las zonas delicadas y realizar podas adecuadas. Otro factor determinante para la maduración de los frutos tiene relación con las frías temperaturas invernales. Así, las yemas de flor de los melocotoneros se pueden resentir si durante los meses de invierno las temperaturas descienden de los 15 o 20 grados bajo cero, pudiendo provocar heladas tardías y pérdidas importantes en la cosecha. Los melocotoneros necesitan suelos frescos, arenosos, profundos y con un pH moderado. La recogida del melocotón se realiza de forma manual durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Las variedades con un mayor cultivo en la región son Carson, Baby Gold 6, Andros, Satnel y Cacerina, aunque también se dan marujas, jerónimos y calabaceros autóctonas de Murcia. Gracias a las nuevas técnicas de regadío introducidas en la región de Murcia durante las últimas décadas del siglo XX, la superficie cultivada de melocotoneros aumentó sustancialmente, con una producción media anual que sobrepasa las 200.000 toneladas. Su jugosidad y dulzura convierten a los melocotones en una fruta ideal para consumir en fresco, en almíbar o como ingrediente de mermeladas, salsas, dulces y zumos. Uno de los postres más representativos elaborados con esta fruta en la región de Murcia son los melocotones con vino, que conjugan dos productos de calidad de esta tierra. ¡Melocotones!